Bienvenidos amigos a otro video del canal El Salvador en el Campo, y siempre queremos mostrarles y desmentirles el mito de que a los tianguis se traen puro descarte, ¿verdad, Cristian? Correcto, Ricardo, es una idea tan común. No obstante, en ese video reportaje veremos cómo acá los amigos pues se desmiente ese mito, ¿verdad? Aquí vamos a ver una vaca, dicen, si da menos de 10 botellas, no es vaca, es cabra, dicen los que saben, ¿no? Pues en caso, aquí verán en vivo y en directo y a todo color, sobre todo color blanco de leche, cómo esta vaca da 12 botellas y de un jalón, bueno, de varios jalones, porque así es el ordeño, ¿verdad? Pero aquí lo van a poder comprobar, y es de lo que han traído a vender en el tiangue de Nueva Guadalupe en San Miguel. Así es que esperamos que lo disfruten y que puedan apreciar que lo que les decimos es la verdad. ¿Esta cuántos partos tiene, amigo? De primera. ¿Cuánto le está sacando? Dice? Le estoy sacando 12 botellas. Muy buena, ¿verdad? ¿Cuánto la tiene, por si alguien quiere comprar? Ya va vendida. Va en 11.50. Muy buenos animales, ¿verdad? ¿Qué más? No, esta yo la vendí, compañera. Da una 16 botellas. ¿Y usted siempre puede conseguir vacas si un amigo quiere comprar? Tengo unos 40 años de estar en este puesto. Ah, pues. De venirse aquí a buscarlo. Yo vivo a 3 cuadras aquí para arriba. Ah, mejor, primo. Yo le vendo a prueba a cualquiera. Y son muy buenas vacas, ¿pi? ¿Este que en casa tiene? Francisco Bravo. Ha funcionado mucho, estoy viendo su casa. Que el cruce es bueno, tiene buena resistencia, más que todo, grande. Bien. ¿La cría es macho o hembra? Hembra. Llévame entonces. Bueno, chico. Quiero recordarles a todos nuestros amigos tiangueros, por favor, hagamos caso, por supuesto, el uso de mascarilla, por favor, recuerde que esa vaca se va desde, vamos, de 16 botellas. Y lo rebalsa con la... Lo va llenando. Por medio del Ministerio de Salud, pues... Ya tiene buen ojo, veo, porque cuesta hallar vacas así, ¿sí? No, eso sí, pero... Ya te digo, bueno, yo aquí he vendido vacas hasta sin verlas, solamente las palabras. Sí, pues ya por la amistad... Pues sí. Pues este señor que la lleva... Lo menos tiene 30 años de estarme comprando vacas. Y para que se mantenga con esa cantidad, que hay que darle de comer. Ay, es que eso viene siendo como uno mismo. Sí. Y así, bueno, si vos no comes, al ratito das todo bolo. Sí, es verdad. La vaca. El día que no come igual, el siguiente día no te da igual leche. Ya es menos. Sí, es verdad. Por eso le dicen que por la trompa le entra la leche. Es cierto, muy cierto. Y hay quien va a decir que voy a echar las botellas de leche. No, pues la comida que le vas a dar. Tienes razón. Algunos lo dan tusa y ya, ¿verdad? El potrero está bueno, pero el potrero hay a veces... El jacate no le gusta el ganado. Sí, es verdad. Hay quien solo grama tiene y la grama no sirve para nada. Solo es el bagazo. Los señores que están adentro esperando su mascarilla, por favor. ¿Usted qué le da de comer a esta vaca? Nosotros empezamos a concentrarlo.
porque la meta de nosotros es que el animal salga con bastante leche a la plaza, pero no damos el exceso, damos una parte limitada, porque si vos das el exceso no es rentable. Ahí sí. Lo que gastas solamente para la pura vaca. ¿Estás convencido? Ah, ya arriba. Y lo mandé. Siempre le dejo. Siempre le dejo.